Advertencia: en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video especial porque abarcaremos temas muy importantes. Solo emulación, así que escucha muy bien. Sí, se actualizó el famoso emulador Vita 3K para Android. Y también veremos innovaciones que se incorporaría a futuro, así que muy atento. Aparte de ello, que veremos, sí, una gran noticia para todos los emugamers que usen Yuzu Android 10. Quiero que prestes muchísima atención, que es una noticia muy importante. Y para terminar, hoy te presentaré una bomba. Sí, por fin el emulador Yuzu para Android funcionaría con Fidelity Super Resolution. Una completa bomba. ¿Quieres saber más? No te pierdas este video. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Cosico Miraculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, presta muchísima atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Ok señores, vamos directo al grano, porque el emulador Vita 3K se ha actualizado. Estamos ante la versión 11 y trae innovaciones interesantes. Presta muchísima atención. Dice lo siguiente: esos son los registros de cambios de Vita 3K en su versión 11, y nos mencionan que esto es una lista no exhaustiva para la versión de Android. Escucha, a partir de esta versión se ha revertido parte de las optimizaciones del sombreador de la última versión, debido a que presentaba errores con controladores Tornic. Se solucionó algunos problemas con el manejo del MSAA 2X, se solucionó problemas gráficos de desenfoque parcial en algunos juegos de Vita 3K. Ahora Vita 3K permite que los controladores personalizados y el renderizador se configuren de manera diferente por cada juego. Eso me parece algo muy genial. Continuamos. Se solucionaron algunos fallos al instalar juegos y controladores personalizados, ya que hubo muchas quejas de parte de los fans. Esto ya fue solucionado. Ahora sí viene la parte más importante. Quiero que recuerdes que las innovaciones de Vita 3K en PC en muchas ocasiones terminan reflejándose en Android. Así que escucha muy bien porque esta es una bomba. Presta muchísima atención. Se implementó escalado fraccional, el cual permite reproducir los juegos a partir de ahora en un rescalado de 1.25x, 1.5x o 0.5x. Ya saben lo que significa, no hay necesidad de explicarlo. Se agregó una opción de Jack Sparrow de frames, el cual permite que algunos juegos que se ejecutan a 30 frames ahora se ejecuten a 60 fotogramas por segundo. Alucinante. Se actualizaron nuevos idiomas. Se incorporó múltiples correcciones. Se utilizó un descifrado de aceleración por hardware, al cual acelera la instalación del juego casi 10 veces más. Mejora de identificación de profundidad de plantilla. Y se corrigieron problemas de sombras con el título de Gravity Rush. Y ahora el audio se puede incorporar parámetros, el cual se encontrará en una nueva pestaña de audio. Se agregó acceso a la carpeta de audio y video de PC Vita y correcciones de fallas de esta. Y se reparó la exportación de texturas. Chicos, tengan en cuenta que las novedades de PC que acabo de mencionar, muchas de ellas van a aparecer para Android. Así que amigo mío, esto es una noticia muy importante. Continuamos. Ahora quiero mostrarte algo rápidamente. Presta atención. Sí, como el emulador ha mejorado en muchos aspectos, también nuevos títulos ya son ejecutables y compatibles con el emulador. Y acá tenemos un par de ejemplos, con el título The Walking Dead, el cual presentaba errores e inconvenientes a la hora de ejecutarlo en el emulador. Pero como puedes ver, ahora este título ejecuta de una manera correcta y adecuada. En cuanto a los fotogramas, se ejecuta a 60 frames por segundo, por supuesto, siempre y cuando cumples con los requisitos. También quiero que recuerdes que el emulador carga texturas, así que es normal que a veces OK caigan, pero no presentará inestabilidad, y tampoco OK va a corromper el audio, los efectos o el sonido, que es muy importante. Y bueno chicos, ahí está. Sinceramente me parece algo increíble y alucinante que el emulador esté mejorando. Lamentablemente actualmente, aunque no lo creas, Vita 3K no es muy popular. Es más, mucha gente no le presta mucha atención. Es una verdadera pena. Veamos un último ejemplo. Sí, en este caso estamos viendo el título Wanderlust 2. Y como puedes ver, anda de 10. Anda de una manera correcta y adecuada. En cuanto al sonido, no presenta errores. Eso sí, quiero recordarte algo muy importante. Que debes usar, ok, el driver adecuado para que el juego ejecute de una manera correcta. Y bueno chicos, ahí están las últimas novedades del emulador Vita 3K para Android. ¿Y qué opinas?
opinas? ¿Ya lo probaste? ¿Te llamó la atención? Me encantaría de verdad saber tu opinión personal en la caja de comentarios. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok chicos, por favor, quiero que prestes mucha atención porque esto es muy importante, especialmente para la gente que usa Yuzu en Android 10. Antes que nada voy a colocar en contexto rápidamente para la gente que no tenga idea que existe un emulador Yuzu para Android 10. Escucha, ten en cuenta antes que nada que estas versiones de Yuzu para celulares con Android 10 no son oficiales, sino compilaciones realizadas por la comunidad, el cual permite que Yuzu se ejecute en este tipo de sistema. Quiero recordar que también que es posible que estas compilaciones no sean estables y no funcione mejor en este dispositivo. El motivo es porque mencionaron los programadores que Yuzu ejecutaría mejor en Android 11 en adelante. Por ese motivo es que no lanzaron de manera oficial para Android 10. En fin, es un detalle interesante que quería compartir con ustedes. Para terminar, nos mencionan que el emulador posiblemente mejore conforme vaya actualizándose con el tiempo. Hasta ahí la información de Yuzu Android 10. Y quiero recordarte que es real y que sí es funcional. Ahora, presta muchísima atención que esta noticia que voy a compartir contigo es la bomba. Observa. Así como existe drivers para el emulador Yuzu que ejecuta en Android 11, 12, 13 en adelante, también existe drivers para Yuzu Android 10. Y bueno, ahí está la bomba. ¿Por qué? Porque estos drivers mejorarían la experiencia de ejecución a la hora de ejecutar los juegos de Nintendo Switch en esta versión de Yuzu, con sistema Android 10. Y por supuesto, para prueba, un botón. Presta muchísima atención. Como puedes ver aquí, amigo mío, estás viendo el título de Super Smash Bros. Ultimate. Y observa cómo ejecuta en Android 10. Acá no hay trampa, acá no hay pilla. Tú estás siendo testigo de la ejecución de Yuzu en este tipo de sistema. Vamos a ver, ok chicos, un último ejemplo. Ahora estamos observando el título Super Mario RPG y como puedes ver, ejecuta de una manera correcta, de una manera adecuada, anda muy bien. Y bueno chicos, ahí está. Así que muy atento al canal de Immortal Games, porque a partir de ahora voy a compartir un pack de estos drivers para que puedas incorporarlo a tu emulador Yuzu con Android 10. Y de esta manera sacar el máximo jugo y provecho a esta versión del emulador. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok amigo mío, llegó el momento de la verdad. Lo que te estoy a punto de decir no es ninguna broma, no es ningún chiste. Sí, Yuzu Android oficial por fin es compatible con el sistema Fidelity FX Resolution. Y no es broma. Así que señores, quiero que prestes mucha atención porque lo que estás a punto de ver es simplemente alucinante. Escucha. Sí, hace poco el emulador Yuzu se ha incorporado en las últimas actualizaciones tres nuevas funciones, el cual son los siguientes, presta muchísima atención. Nos mencionan que la primera función viene a ser un indicador térmico. Esta opción te permite ver qué tan caliente se encuentra tu teléfono mediante emojis en la esquina superior derecha. Conforme vayas jugando, vayas disfrutando de un título, vas a ver que este emoji posiblemente cambie. Y hay cuatro variantes, en realidad existen más, pero escucha. La primera, carita contenta, significa normal. Carita triste significa que se está poniendo caliente. Y cara roja con la lengua afuera significa caliente. Y fuego significa muy caliente. Ahora la segunda función. La segunda función es la alineación vertical. Esta opción te permite cambiar la posición de juego de arriba, centro y nota inferior. Esta opción solo funciona de manera vertical. Aquí podemos ver las tres opciones. Y la última función, que viene a ser la que tú estabas esperando, colega. Claro que sí, por fin el emulador Yuzu tiene incorporado el famoso sistema Fidelity Super Resolution en el emulador. Una reverenda locura. Para la gente que esté interesada en esta nueva opción, pues tendrás que ir a la opción de configuración, configuración avanzada, gráficos e ingresar a la opción denominada FSR ShareNex. Una vez que hemos ingresado, ahí vamos a poder configurar, por supuesto, el Fidelity FX, dependiendo cuánta nitidez quieres incorporar al juego. Arranca de un 0% hasta un 100%. Pero bueno chicos, ahí está la información y ahí está la nueva opción. Permíteme mostrarte cómo funciona para que tengas una idea, ¿ok? Observa esto. Sí, están viendo el título The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y así se ve, ¿ok? Sin el Fidelity FX. Ahora, ¿qué ocurre si yo incorporo la tecnología Fidelity Super Resolution? Esto es lo que va a suceder. Como puedes ver, se ve mejor a la vista. Se ve genial, se ve espectacular. Literalmente, los gráficos han mejorado. Y bueno señores, ya está. Estoy seguro que te he sorprendido. Hasta aquí toda la información de tus emuladores favoritos. En fin señores, yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado y yo me despido. Yo soy Carlos Cosico Miraculor y esto es Immortal Games. Hasta la próxima, adiós con todos ustedes.